¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Local Noticias. Hemos llegado al día viernes, viernes 18 de diciembre, cada vez más cerquita también de fin de mes y también de la Navidad, que es lo que muchos estamos esperando celebrar en este mes tan tradicional en el calendario de todos los corazones que se van abriendo a la esperanza. Día viernes, donde también vamos a hacer un reporte de la información de todo lo que ha acontecido en la semana a través de los hechos que se van sucediendo y que se constituyen en noticias. Por lo tanto, lo vamos a estar acompañando con esta información local también en el día de hoy, cerrando la jornada laboral para algunos. En una jornada con respecto al clima agradable, dentro de todo lo que se esperaba, con muy poca llovizna durante la madrugada, apenas sí se escuchó algunos refusilos apenas empezado el día 18, es decir, pasada la medianoche, empezaba a sentirse ya la tormentita, no pasó absolutamente nada, no estábamos bajo alerta meteorológico, por lo tanto hoy hemos gozado de un clima muy agradable, nublado en parte por la mañana, pero agradable en fin. Bueno, vamos a ver los datos del tiempo, qué está pronosticado para hoy como mínima y máxima. Lo que ustedes ven con la imagen de fondo es una postal de la noche del centro de Río Tercero, emblemático pino, allí en Plaza San Martín, que el día 8 de diciembre se le ha dado realmente la inauguración oficial. Desde ese día que estamos disfrutando de esta hermosa postal en estos días de víspera a celebrar la Navidad. Y quedará allí, por supuesto, hasta pasado el Día de Reyes. Un ícono realmente de estos tiempos, por lo tanto ha sido elegida como la postal del día de hoy para dar los datos del tiempo. Para hoy entonces, 12 grados, no lo pude ver, perdón, señor director, me puse a hablar del pinito y no vi los datos del tiempo, ahora sí. La mínima 12 grados, la máxima 24 y la humedad 26%. Muchas gracias por estar tan atento y por concederme la oportunidad de poder leer los datos del tiempo. Bueno, aquí estamos entonces con la información y cuando abrimos el segmento informativo lo hacemos como cada día a través de la lectura de los principales titulares. Cantando la Navidad por la Paz, anoche en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, un encuentro coral que realmente fue preparando de alguna manera el corazón de muchos, con los cantos, con villancicos, con instrumentos. La situación de la planta de hidrocarburos nuevamente peligra el puesto laboral de al menos 32 empleados de la planta de hidrocarburos de Petroquímica Río Tercero. Recordemos esta parte, esta área de la planta habría presentado recurso de crisis. El impacto de los precios en Río Tercero. Bueno, primer día que ha pasado de la liberación del cepo cambiario con un dólar libre, la especulación, el miedo a que aumenten los precios. Hicimos un pequeño relevamiento por el centro. Intervención de bromatología por harina vencida. En una promoción del 2x1, el famoso 2x1 en harinas en un supermercado de la ciudad de Río Tercero, de calle Uruguay. Tras la denuncia, bromatología actuó como corresponde. Libro Somos se presenta en el anfiteatro el próximo lunes. Allí van a estar cerrando la edición Libro Somos. Natalia Herrera, quien coordina este taller, por supuesto en diálogo con Soledad Quiroga, porque hoy tenemos bloque de cultura. Acto de egreso, un acto muy particular, el que han vivido los alumnos de las escuelas rurales en el auditorio de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. En la mañana de hoy se le ha entregado el diploma a los egresados de esta escuela. Estuvimos conversando con las docentes y creo que también con algún alumnito que ha pasado por allí. Muy bien, muy simpática esta nota con respecto a la escuela rural. Realmente el cariño que manifestaban los chicos al ver las cámaras, al estar allí en medio del auditorio. Bueno, material por supuesto que va a ser difundido también en la edición de hoy de este día viernes en Local Noticias. Vamos a abrir el segmento informativo, vamos a desarrollar cada una de estas situaciones, de estas noticias que van llegando a nuestra mesa de trabajo. Bueno, anoche realmente una de las tantas postales que va teniendo la ciudad de Río Tercero a manera que se va acercando la Navidad con distintas propuestas de pesebres vivientes. Bueno, lo de anoche fue realmente un encuentro de coros con todo lo que el coro implica a remitirnos a los que son los villancicos. Bueno, allí se ofreció en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes un acontecimiento realmente emotivo en el sentido de lo que significan los coros, ¿sí? Estuvo presente el grupo vocal Discantus, Notas Sueltas, el coro, que es lo que están viendo ustedes, del Conservatorio Juan José Castro, el coro Piemont 3, Armando Bim,
los coros de las parroquias, de la parroquia de Lourdes, del Carmen, de Cristo Rey. Bueno, fue realmente una noche singular para todos los que se pudieron dar cita allí en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Y también haciendo su presentación la banda de los exploradores de Don Bosco, con la música instrumental, con esta presencia que ellos también van marcando en la ciudad como banda ya oficial de nuestra ciudad, junto con la banda de bomberos, que ya también la reconocemos como la banda de Río Tercero, y otros grupos corales y vocales que también se hicieron presente en una noche donde la intención era cantarle a la Navidad, preparar la venida del nacimiento de Jesús también a través del canto y la música. Allí escuchábamos las excelentísimas voces. Todo este caudal cultural lo tenemos en nuestra ciudad. Lo tenemos que saber aprovechar, estar presente cuando hay este tipo de convocatorias, apreciar el trabajo que vienen realizando algunos de una manera demasiado profesional. Ellos se están formando, en el caso de lo que escuchábamos recién puntualmente, donde la imagen se prolongaba hasta el cierre. Tiene que ver, reiteramos, con el coro del conservatorio, cuya directora es la profesora Fabia Rigonelli. Un trabajo realmente excelente el que está realizando en el Conservatorio Castro aquí de nuestra ciudad, junto, por supuesto, a los otros coros que estuvieron invitados, con trayectoria muchos de ellos, otros que los presenciamos cada vez que celebramos las misas y los vemos allí cantando fielmente en cada misa, dando sus dones al servicio de la comunidad, también presentes e invitados, porque todo era en torno a los villancicos navideños o canciones alusivas a la Navidad. Esperando y cantándole a la Navidad fue lo que sucedió anoche en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en pleno centro de la ciudad, en una noche donde también el clima acompañó e hizo de las suyas, invitaba a poder vivir esto. Después, por supuesto, en la agenda cultural con Soledad Quiroga vamos a estar desarrollando lo que va a venir a partir también del día de mañana con respecto a las celebraciones de Navidad. Pero lo vamos a guardar porque es información que le compete al bloque de cultura. En otro ámbito de la información, recuerdan, ayer estuvimos adelantando esta situación que se está dando en la planta de hidrocarburos de Petroquímica Río Tercero. Puntualmente el Grupo Piero allí tiene convocado al personal y se ha dado una situación atípica y que es rechazada por el gremio de los químicos y petroquímicos de aquí de Río Tercero. Ayer estuvimos dialogando con Omar Barbero, secretario general de este gremio, y está en permanentes reuniones, lo entendemos, es así, es imposible poder dialogar en el momento puntual en que nosotros necesitamos que esa información salga al aire
debido a la cantidad de reuniones que se van teniendo. En la mañana de hoy, nuevamente reuniones en Petroquímica con respecto al gremio. Lo que sí se sabe es que para el próximo lunes se espera una audiencia conciliatoria entre el Ministerio de Trabajo y el gremio Petroquímica. Son las tres entidades que están abocadas a resolver esta situación. Y se trata de la posibilidad de un cese de actividades para estos al menos 32 empleados contratados en esta empresa, en el grupo Piero, que recordemos viene desarrollando una crisis tras haber presentado en este año, a principios de año, un proceso de preventivo de crisis. En el marco de ese proceso preventivo de crisis van tomando medidas que les van ayudando a paliar la situación económica, que para ellos realmente es muy difícil debido a la cantidad de stock que está acumulado y a la imposibilidad de producir y exportar. Por lo tanto, el gremio, reiteramos, rechaza esta medida del posible despido o cese de actividades luego del periodo de vacaciones que les corresponde a estos empleados. Así que allí están las tratativas, muy difícil la situación, muy compleja. No se puede dar todavía información al respecto y sí podemos esperar a ver qué sucede el lunes en la reunión con el ministerio. Por otro lado, y secundando la información que ayer habíamos comenzado a desarrollar a partir de las medidas tomadas por el Ministerio de Economía, de Hacienda, en realidad de nuestro país, tras la liberación del cepo cambiario y ahora el dólar con precio único. Las especulaciones, el impacto local, ayer dialogábamos con Gabriel Prieto, quien es el referente, el presidente del Centro Comercial Industrial de aquí de Río Tercero, sobre las posibilidades y los temores que existen de que esta devaluación que ha tenido la moneda argentina impacte negativamente en los precios. Bueno, las primeras horas de esta liberación del cepo nos hemos dado cuenta, hemos dado una vueltita por el centro esta mañana, como un reporte periodístico, poder acercarnos a estos locales que, por ejemplo, tienen la especulación más fuerte, en el sentido de que venden productos que son importados en algunos casos, y es así donde se tiene más temor, más que en los productos de góndola de uso común y diario en lo doméstico. Allí está puesta la mirada de todos aquellos que temen que esto tenga una suba que no corresponde. Así que bueno, relevamiento, pequeño relevamiento por el centro en las primeras horas de la mañana de hoy y también, por supuesto, en víspera a las ventas de lo que son las fiestas de fin de año. En realidad los precios no han cambiado todavía, seguramente va a haber algún pequeño ajuste, pero nada fuera de lo normal, digamos. Yo calculo que es que hay que esperar un par de días que la gente empiece a ver que no es tanto por ahí como parecía, digamos. Quizás hay que esperar un poquito, pero hasta ahora está normal, digamos. Es que normal el comercio por ahora. En la cuestión de electrónica, que quizás hay cosas que tienen que ver con productos que sí están cotizados en dólar y en eso puede ser lo que sufra más cambios. Sí, en eso puede haber un poquito, quizás se puede notar un poquito más el cambio, pero como es muy reciente la liberación del cepo al dólar, todavía muchas de las marcas no han mandado lista de precios. Nosotros estamos a la espera de lista de precios, pero como te decía, no va a ser un gran cambio. Va a haber una pequeña ajustadita, pero es lo que ya veníamos sufriendo hace unos meses atrás, que más o menos cada 20 días las listas de precios van cambiando, pero todo dentro de los parámetros normales, no van a pegar en saltos tan grandes en precios. Por lo menos hasta ahora es lo que se está viendo. No hemos tenido modificaciones en precios ni tampoco en la financiación que hemos tenido hasta el momento. Sigue todo igual, todo exactamente lo mismo, sin modificaciones. Sí. Así que la gente, bueno, se quede tranquila, que en el caso de nuestra sucursal los precios están iguales, incluso en algunos casos hasta bajas de precios. ¿Hay posibilidades que a raíz de que ahora son las fiestas, las compras y las ventas navideñas, que luego haya algún ajuste o que se sepa cuándo puede ser un ajuste o no? No, en el caso nuestro, bueno, hasta el momento no tenemos conocimiento, en nuestro caso, bueno, desde Casa Central, que tengamos algún tipo de modificación. Tendremos que ver, pero hoy lo que yo te puedo asegurar es que sigue exactamente igual todo. ¿Las ventas navideñas cómo van? Comenzamos diciembre muy bien, muy, muy, muy bien. Si ven, bueno, los primeros días por ahí no acompañó un poquito el tiempo con los aire acondicionados, pero ya ahora ya se nota el cambio. Pero muy bien, muy bien. Hasta ¿Cómo van a ser los horarios ahora para Navidad?
Sin duda que ya a partir del día lunes, que son poquitos días, extendamos un poquito más el horario. Un poquito más, puede ser media hora o un poquito más, es de acuerdo también a la afluencia de gente que podamos llegar a tener en estos últimos días. Lo bueno de ahora, de esta época, que claro, lo que hace ahora es poner 18 cuotas para sin interés, con cualquier tarjeta, y da como más posibilidades, ya que los precios están altos, da más posibilidades ahora que están todas las fiestas. ¿Las ventas navideñas cómo van? No, van bien, se está vendiendo bastante y yo creo que es lo que más se lleva por esta fecha, porque se venden bastante. En sesiones anteriores en el Consejo Deliberante se aprobó finalmente el aumento de los sueldos de municipales y también abarca el Ejecutivo con todo su gabinete y los ediles, los concejales. Bueno, dentro de las votaciones, Alejandro Swander, referente del partido Es Posible, habría realizado una votación en general por un sí, en particular por un no, porque no estaba de acuerdo con el aumento en algún parte de lo que se pretendía. Finalmente fue aprobado el aumento y se va a realizar en un 12% en febrero, 8% en mayo, 5% en agosto y 5% en noviembre. Como resultante es un 30% de aumento. Por lo tanto, según él, expresó que para ser coherente con esto que él aludía dentro de su justificación de por qué en parte no aprobaba el aumento, aunque sí lo aprobó en general, tenía que ver con esto de la imposibilidad moral, según sus propias palabras, de aumentar el propio sueldo dada la situación económica que presenta el municipio. Por lo tanto, llegó a la conclusión y expresó la voluntad de que ese excedente, esto que es la resultante de este aumento del 30%, será destinado en su propio sueldo, solamente hablando de su persona, para donaciones. En total coherencia con lo que él manifestó cuando justificó su voto negativo en parte al aumento. Con esta información pasamos a la pausa. Sí, primera pausa en Local Noticias en este día viernes. Ya volvemos con más información. No se vayan. Muchas gracias. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión, y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernízate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel.
Canal Local. Lo nuestro. Lo bueno. Lo que esperabas. Que este próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños, de nuevos caminos por recorrer, de salud, de amor, de abrazos que abracen la vida. ¡Felices fiestas! Es el deseo de la Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Río Tercero. AGEC, equipo y conducción al servicio de sus afiliados. Muy bien, continuamos con la información en Local Noticias. Hoy tenemos bloque de deporte con Armando Mariano. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, que no lo veo un toro porque... No importa. No, en cara. Qué lindo que está. Por el rojo, vieron que ven solamente muy pocos colores. Y el que distinguen con fuerza es el rojo. Por eso el torero usa el paño rojo. Me faltan. Todos los días aprendemos algo. Perfecto. Parece que el bloque de aprendamos con... Bueno, usted también está elegante. Recién les pidieron un helado. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿El Maxi? Y no, porque me han confundido con alguna que trabaja en alguna heladería. Muy bien, también está elegante. Bueno, nos piropeamos de este modo porque nos queremos. Nadie irá al otro si piropean solo. Y por supuesto. Porque nos queremos. Nos reímos en la pausa de la ropa que tenemos puesta, los colores, y hacemos broma. Y cuando abrimos el bloque, por eso estamos tentados, ¿sí? Y después del último programa, le voy a sorprender. Sí, ya me lo dijo. No sé si vengo al último programa. Bueno, solo, me presento solo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Todo gracias tranquilo. A Dios. Sí, los últimos programas ya lo hemos repetido, se nos va el año. Sí, ya estamos llegando. Bien. Esperando la Navidad, con ganas, con esperanza. Vamos a hablar un poquito de deporte, si quiere, si no hablamos de otra cosa. No, me interesa que hablemos de deporte porque para eso nos han puesto aquí a usted y a mí. Muy bien, vamos a comenzar. Mañana va a ser la despedida del año. De todos los clubes lo están haciendo, pero el Club Deportivo Casino, que dirige el amigo Sergio Coria, ya vamos a estar charlando con él en las próximas horas. Yo creo que sí era un año realmente espectacular en general. Quizás el fútbol, que echó, sin desmerecer, un equipo local con chicos que ahí que transpiraron la camiseta como muy pocos y realmente, bueno, la pelearon hasta donde pudieron y ya están haciendo los planes para la próxima temporada. Uno ve que el tema del tenis, desde que está Ivana Madruga, como uno le dice, ha cambiado la cara, ¿no? Con todo su equipo, bueno, con toda su experiencia, los de todas las edades, porque lo practican la disciplina desde más chiquito hasta más grande, ¿no? Y eso realmente importante con todos los torneos. Y cada vez que charlamos con Sergio Coria, digo, qué lindo que está el predio, la cantidad de canchas de tenis que están agregando, toda la infraestructura, el parque, el lugar cómodo para, no solamente para ir a ver el tenis, sino para pasarlo en familia, para disfrutar de tomar mates, bueno, un lugar, un verde realmente espectacular. Y bueno, todo esto de la mano de Sergio Coria, que nos viene diciendo que hay mucho por hacer todavía, un año que lo cerró bárbaro con el hockey, con lo que tiene que ver con el handball, algo que nos pone muy contentos aquellos que somos amantes del básquetbol, que bueno, se puede recuperar el básquet en fábrica, en casino, el ex fábrica militar, uno le trae la memoria que el gran equipo, ¿no? ¿Se acuerda de los equipos de los Gallardo, de los Echard, de los Cortés, de los Landones, de los Esquivel, de los Cabeño? Y bueno, y mucha historia, ¿no? Que marcaron una época, alguna vez jugando Liga Nacional junto a Sportivo 9 de Julio. Así que volver a recuperar seguramente con las divisiones inferiores, pensando en un futuro en algún equipo de primera división. Bueno, todos aquellos que son amantes del básquet, precisamente los de Casino, se van a acercar a lo que tiene que ver con colaborar. Metiéndome en el fútbol, ya le habíamos dicho que Independiente, Río Tercero, 9 y la gente de Villacasú iban a participar del torneo Federal C, que es un campeonato de AFA, realmente importante. Y Vecinos Unidos va a ser el único representante en el campeonato provincial. Felicitaciones a los dirigentes, no es fácil, tampoco en lo económico. Tiene un buen equipo, dirigido por el Pololo Suárez, con Horacio Ranzayer, la dupla técnica que van a seguir, y seguramente van a ser de la suya. Y bueno, y sigue creciendo una entidad en infraestructura, que eso es realmente importante, así que la mayor de la suerte para ellos. Los que no anduvieron con suerte, lamentablemente, en Vierna, en Río Negro, son las U15, que debutaron ayer con Mar del Plata, 6-1 perdieron, les dieron una paliza de aquella a los chicos, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, ponen todo y bueno, se han encontrado con un equipo duro, y después en la segunda jornada empataron con Trenquelauquen 1-1 y tuvieron la mala suerte de errar un penal. Hoy ya no tienen chance, esta noche se despiden
con la gente de Salta. Así que a los chicos de Azul 15 que elige el Pipo Acotto, realmente las felicitaciones para ellos. Flavia, nosotros como decimos siempre, temporada en el deporte, lo había anticipado el otro día, me comentaba Andrea Berrino, se trae todas las medallas y va a seguir trayendo, ya no nos sorprende porque bueno, allá en el Senar, batiendo su propio récord en 50 metros de espalda. Era así, finalmente, no, sí, tenía medallas. En 5, ya tiene 5 y hoy todavía le falta la última jornada. Es impresionante el futuro, ya va, la vamos a tener en Brasil, en Paraguay también que hay un sudamericano, así que sigue creciendo. Y José María Pechito López, ¿qué le faltaba? El casco de oro. Bueno, pero ¿qué? Se lo ganó él, seguro. Entra en España, una revista internacional de espectáculo. Casco de oro para José María Pechito López. Bueno, y el premio Cóndor de Oro en Córdoba también lo ganó él. Sí, ya lo había ganado hace unos días. ¿Se acuerda que charlamos? Lo ganó él también. Es impresionante. El museo hay que hacerlo de 3 pisos, porque solamente con las cosas de él va a tapar el museo, le queda para los otros deportistas, ¿no? Bueno, sugiéraselo usted premio a la gente que está allí en la organización, sí, ya que tiene implicancia. Sí, sí. Si le digo yo, quizás bien, no me den bolilla, pero usted sí. Vamos a decirle que haga un museo de 3 o 4 pisos. De 3 o 4 pisos, bueno. Bueno. Armando, gracias por la información. No. La verdad, vamos a seguir con esto, los balances, con notas también, porque es importante. Sí, la inauguración de la temporada de la pileta de casino, realmente, también, todo un fin de semana. Así que la semana que viene hay que hacer como, a ver cómo les ha ido en la apertura. Está la escuela de verano también, que lo están practicando. Escuela de verano municipal, bueno, muy bien. ¿La están esperando a ustedes para practicar la disciplina? Bueno, allí iremos. Capaz que sea natación. Capaz que sea natación. Será la natación, tengo que hacer un concurso. Capaz que será mío. Natación lo de Flavia. Será, bueno, lo dejamos en el pecho de espalda. Lo dejamos suspenso. Nos encontramos el lunes, buen fin de semana, ¿le parece? Perrito, pues gracias Armando, buen por fin favor de semana, que descanse, está muy elegante. Igualmente. Continuamos con la información en Local Noticias, dos hechos donde bromatología ha tenido la implicancia en este caso. Por un lado, la denuncia que hubo de harina encontrada en mal estado en una promoción, como decíamos en titulares. Por otro lado, un aspecto positivo que tiene que ver con una reunión realizada con los presidentes barriales para hablar sobre temas que preocupan más que nada en el verano, el dengue y los alacranes. Bueno, de esto estuvimos conversando. En la primera nota tiene que ver con la reunión con vecinalistas para tratar estos temas y hablamos, por supuesto, con el director de bromatología, Martín Cajia. Martín, también con una reunión importante con vecinalistas para tratar estos temas como el dengue, el tema de la aparición de alacranes en esta época del año. Sí, bueno, en Barrio Norte, fue en la sala asistencial, en el salón comunitario Barrio Norte, Alejandro Primo, el secretario de Salud, Rafael Prado, y yo estuvimos dando una charla a los presidentes de barrio, donde ahí se le informó cómo se iba a tratar el tema de dengue y escorpión este año, porque hay nuevas directrices. El tema de dengue es de todo, no es del municipio, porque si no lo hacemos entre todos, si no nos cuidamos entre todos, no sirve nada, todo trabajo es en vano. El descacharreo se tiene que hacer el propietario de la casa, evitar los pequeños reservorios en los patios, se tiene que hacer el vecino. Nosotros lo que tenemos que hacer es informar, tenemos que dar siempre todas las precisiones que hace la provincia de Córdoba con respecto al dengue. Hicimos un folleto que fueron entregados a los presidentes de barrio y creo que se van a organizar charlas en todos los barrios dándoles información precisa de cómo actuar ante algún síntoma. ¿En relación a los alacranes? Y en relación a los alacranes, bueno, yo esto lo digo con conocimiento de causa porque desde hace 7 años para acá nosotros informábamos a Epidemiología de la provincia en qué lugares de la ciudad se encontraban alacranes peligrosos, que serían los venenosos, y hemos visto que si bien se mantiene la misma cantidad, no hay un incremento, pero lo que sí se ha ampliado es el lapso de tiempo que aparecen los escorpiones. Antes aparecían a fin de noviembre, hasta febrero, los primeros días de marzo. No, ahora empieza a fin de septiembre y está terminando en abril. Y esto tiene que ver mucho con el clima. Los alacranes son fotofóbicos, andan de noche, cuando aparece la luz del día se esconden en cualquier lugar para protegerse la luz, pero las temperaturas hacen que salgan antes para comer. Y yo creo que tenemos que saber convivir, tenemos que saber respetarlos a los escorpiones y saber que en Río Tercero y en esta parte de la provincia son frecuentes estas alimañas.
Y otro tema que también esta semana tuvo implicancia el Departamento de Bromatología ha sido a través de una denuncia. Claro, en un supermercado de Calle Uruguay, aquí en nuestra ciudad, se estaba promocionando la harina en 2x1. Esa harina estaba vencida, con una fecha de vencimiento casi que alcanzaba el año en algunos puntos. Lo llamativo de este dato es la cantidad. 2.250 kilos de harina han sido confiscados por Bromatología y luego siguió el proceso de rutina que se hace en estos casos tras la orden del juez de falta. Pero también con el director de Bromatología, Martín Cajia, nos daba datos específicos de qué circunda esta información. Recibimos una denuncia el martes a media mañana y ahí la atendimos y nos acercamos al súper y sí pudimos contactar que realmente había harina vencida. Lo que no podemos creer que hubiera tanta cantidad, fueron 2.250 kilos. De distintas marcas y bueno, así que estaban en góndola, el trabajo nuestro es levantar el acta, hacer una intervención hasta que el juez de falta determine qué hacer con ella y la sanción del súper, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de consumir estos alimentos vencidos? En este caso eran secos, encontramos más riesgos seguramente en los que tienen que sostener una cadena de frío. Claro, sí, en alimentos así no perecederos, por ejemplo, como la harina, polenta, arroz, fideo seco, carga bacteriana no la hay. Lo que sí, lo importante en la fecha de vencimiento es porque el elaborador te garantice que hasta esa fecha la calidad del alimento es esta. A partir de esa fecha en adelante ya el elaborador no se hace cargo. Problema en la salud no trae muchísimo. Puede llegar a tener gorgojos, puede ganar humedad, hacerse grumo, la harina, pero bacteriológicamente hablando no tendría problema. El tema es que está vencida y no se puede comercializar. Nosotros en el momento, cuando estábamos con los inspectores haciendo la intervención, lo que nos decíamos es que si había sobre 2.200 paquetes, había solamente 5 o 10 paquetes vencidos, era porque a lo mejor se le había pasado. Pero no, estamos hablando de una cantidad importante y estamos hablando que también se estaba comercializando 2x1. ¿Se sabe cuál es la medida del juzgado de falta en esta actuación o eso se tiene que esperar? No, el juzgado de falta, nosotros lo que hacemos es, hacemos todas las actas, la derivamos al juzgado de falta, el juzgado de falta se despide, nos dice a nosotros qué tenemos que hacer con ella, que en este caso fue el basural, donde se destruye y se entierra, y el juzgado de falta después cita al responsable y eso, el juez de falta es el que determina la sanción. ¿Qué hace la gente en una situación como esta que les ha tocado a ustedes en este caso intervenir, en el caso de encontrar algún producto en un supermercado vencido? ¿Dónde se puede denunciar? No, acá el área de bromatología, el 505-525, se puede hacer el reclamo, nosotros en el área lo que es habilitación de comercio, inspecciones, lo hacemos todos los días. Cuando tenemos denuncias dejamos estas dos cosas y las atendemos de inmediato. Muy bien, allí reiteramos el teléfono 505-525, el Departamento de Bromatología de la Municipalidad de Río Tercero, para cuando nos encontremos con estas situaciones y estos casos, puntualmente es allí donde hay que realizar la denuncia, más que hablar con los encargados de los supermercados, que muchas veces lo efectivo es cuando actúa Bromatología y sigue el cauce correspondiente a cada uno de los protocolos con los que se manejan este tipo de controles para asegurar el bienestar de toda la población, como corresponde, un organismo que trabaja para eso y sabe cómo hacerlo. Otra información tiene que ver con el ámbito judicial. La ciudad de Río Tercero, en tribunales, puntualmente en tribunales de Río Tercero, entre el día de ayer y hoy, realmente ha sido intensa, ardua la actividad con cada uno de los fiscales que van dando sus reportes, ya sea el fiscal Alejandro Carballo como la doctora Hidalgo. En cada uno de estos reportes vamos nosotros recibiendo información. En este caso, ayer, en tribunales de Río Tercero, se le ha dictado condena a una banda que se dedicaba a la tenencia y a la comercialización de estupefacientes, de sustancias prohibidas. Hablamos de la droga puntualmente. Bueno, una banda con muchas personas implicadas, con edades que oscilan los 33 años, los 18 años. Bueno, personas que han estado implicadas. Se ha aplicado la condena máxima de tiempo carcelario para estas personas. Y allí es el dato que más llama la atención. En las personas en las que han estado implicados con más años se trata de una condena de 8 años, 7 años y 4 años para 3 de estas personas,
y luego dos personas más con 6 años de prisión efectiva. Pero estas dos personas van a realizar la prisión domiciliaria porque tienen niños muy pequeños. Entonces la orden del juez ha sido esta. Llama la atención en el sentido de esta condena con tantos años. Quizás la mayoría de años que se registran en este tipo de juicios aquí en Río Tercero. Y hoy otra información que tiene que ver con esto es la del fiscal de instrucción, Alejandro Carballo, quien dio a conocer que iba a dictar la prisión preventiva para un joven riotercerense de 30 años que habría incidido en violencia familiar. Tenía antecedentes de este tipo. Al parecer, el botón antipánico de la víctima no funcionó por cuestiones técnicas, por cuestiones mecánicas de funcionamiento. Y la actuación de la policía tan rápido evitó que se produzca una tragedia. Bueno, esta persona fue detenida y se le dictó esta mañana la prisión preventiva y fue derivado a Bower. Con esta información nosotros vamos a proponer nuevamente la pausa en Local Noticias porque luego viene el desarrollo de más información. Ya venimos. Yo terminé el secundario en el 83. Sí. Y en el 84 empecé en la universidad, me fui a vivir a Córdoba. Te digo, mira, a los 10 jugaba, ya viajaba por Argentina. Sí. Porque ya al ser campeona provincial tenía que ir a jugar. 10 años campeona provincial. Sí. Y ya iba a jugar los nacionales. Sí. Y estaba siempre entre la 1 y la 2. Y el mismo día que yo me recibí, que yo terminé la facultad, ese día yo volví a la tarde a Río Tercero y el otro día empecé a trabajar en el tribunal. Yo dejo estando el número 20 del mundo. Número 20. Entre las 20. No es que dejo estaba en el 100. Ahí en la elite, digamos, en el grupo. Nadie lo entendía. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Cuenta que el alerta no solamente es para el año del secundario. Realmente un día muy lindo. En primer lugar, dando gracias a Dios que... Mirá la reacción que tiene realmente. Mirá todo lo que tiene. Río Tercero, provincia de Córdoba. Dos víctimas fatales. Tenga el compromiso de 50 años. Hace 55 años que tengo yo. Que nos acercamos a una comunidad como Río Tercero. Seguimos con la información, claro que sí, porque hay actividad cultural como se viene desarrollando siempre en la ciudad y quien trae estas buenas nuevas siempre es Sole Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, Flavia, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Preparando la agenda. La agenda 2016, ayer vi que tenías tu agenda lista ya del 2016. Sí, señora. Para mí, vos sabés que es un momento sublime ir a comprarme la agenda del 2016, de cada año.
Bueno, me encanta. ¿Ya las has ido a comprar? No, no, se adelantó mi papá y me regaló una agenda para el Día de la Madre. Así que imaginen lo adelantado que estuvo este padre, que ya tengo la agenda este año. Las personas que te conocen te regalarían una agenda. Me encanta, sí, claro. Me encanta, me encanta. Muy así bien. Que ya tenemos la agenda y vos también. La vamos a inaugurar con eventos culturales, ¿te parece? Dale, dale, ¿cómo no? Igual, bueno, son eventos que todavía pertenecen al 2015, porque nos quedan todavía 2 semanas de este mes, que parece que nunca terminara con la cantidad de eventos que todos tenemos, ¿no? Compartimos estos días en lo familiar, en lo personal, en lo cultural, en el trabajo, tantos eventos lindos. Proponen una cena para despedir fin de año con distintos grupos y realmente ya no hay más. Pero estamos todo el mundo, todos. Y hoy me encontré una persona y me dice, no, ya hace 3 noches que vengo saliendo, así que no puedo más. Bueno, implementemos las meriendas, implementemos los desayunos en la casa de familia. La donde plaza, podamos, no sé, pero... Esos encuentros que hacen falta, que no siempre es salir a cenar o cenar en determinados lugares, o la cena de por sí. Sí, bueno, no quedan fechas. Bueno, ahora sí, Flavia, nos vamos a los eventos culturales que tenemos desde ahora, en estos días que se vienen, hasta el jueves que viene, que es Navidad, la Nochebuena. Tenemos un evento muy lindo para difundir que tiene que ver con algo que va a pasar el lunes 21, con el comienzo del verano. La gente de Las Palabras y de Las Palabritas, estos dos grupos de teatro que dirige Natalia Herrera, que ella coordina. Natalia, que es comunicadora social y se ha orientado por esta rama del teatro gracias a lo que ha ido viviendo en su familia y a lo que ha ido profesionalizándose después, ha formado estos dos grupos que hace varios años que vienen trabajando. En esta oportunidad, en este año 2015, eligieron el tema de los libros. Los libros fueron los compañeros indivisibles de todos los chicos que asistieron a los talleres de Natalia Herrera en Tabla 2. Y junto con los libros fueron construyendo personajes, historias, algo que tiene que ver con la música, con el desarrollo corporal, con la expresión, con todo. Y esto va a ser presentado el lunes 21 en una gran función porque junta todos los grupos, distintos grupos, distintos talleres que se desarrollan en la semana, se juntan todos en una única función, el próximo lunes en el anfiteatro. Nosotros estuvimos con Natalia en este ensayo casi final que van a tener hoy todo el día, bien temprano a la mañana estaban ensayando ya los adolescentes, los jóvenes, y antes del ensayo pudimos conversar con quien coordina estos grupos y con alguno de los chicos. Nati, presentando, preparando ya para los ensayos finales del libro Somos. El último, en realidad el penúltimo, porque el lunes tenemos un ensayo general con los 40 que somos en el Anfi. Pero sí, ya entrando al cierre del año y al cierre de este proyecto hermoso que nos encantó, que se llama Libro Somos. ¿Cómo nació Libro Somos? ¿Cómo nació que los libros fueron los protagonistas de todo este año? Uy, qué buena pregunta, porque la verdad es que eso surgió el año pasado con la publicación de ¿Qué nos importa?, el proyecto que habíamos tenido durante 4 años con Las Palabras. Y bueno, manipulando libros creo que tuvo que ver eso y las inquietudes de los chicos por leer o por tenerlo, el material libro. Justamente ahí hoy Aldana, o Camila, Sofi, Juan, andaban siempre en los ensayos con el libro, ya no con el libreto, con el libro, lo llevaban a todas partes. Entonces digo, wow, qué lindo verlos con un libro, ¿no? Todo el tiempo. El libro era el libro nuestro, la verdad, que también eso sumaba. Entonces empezar a ver al objeto libro formando parte de nuestra vida de ensayos y de talleres, dije, me parece que por ahí viene la mano. Y quería trabajar con libros. Así nació Libro Somos. ¿Tiene que ver en algún sentido con promover la lectura, con contrarrestar esto de las pantallas, de quizás la falta de comunicación entre las personas mediando con un libro? Sí, claramente. Pero ninguna cosa es excluyente, ¿sí? Como que viva la diversidad y viva todos los recursos que tenemos para formarnos, para saber más, para generar o potenciarnos como personas. Yo leí casi todos los libros de los chicos, los que habían elegido, porque cada uno venía el primer día de taller con su libro querido, un libro favorito o el libro que tenían. Y de ahí los más chiquitos se metían a los libros en una figura que era un duende, el duende porque cada uno le ponía el color y la cara y el movimiento, el adjetivo calificativo que quisiera. Y los más grandes salían de ese libro, o sea que componían un personaje que existía ya en la historia o generaban un personaje asociado a esa historia. Entonces el entrar y salir de libros me pareció mágico, me pareció hermoso, y entre ellos empezaba a ver ya la incertidumbre de por qué hizo ese personaje, me encantaría saber un poquito más de la historia de ese libro, y la verdad es que se cumplió fuertemente el objetivo. Pauli, ¿cómo fue elegir el libro? ¿Por qué elegiste este libro?
Bueno, yo empecé a mitad de año, más o menos, y bueno, elegí un libro. En realidad tenía otro que iba a elegir, pero no lo había leído todavía. Y elegí uno que se llama Una luz muy extraña, de Norma Widobro. ¿Cómo fue componer ese personaje, interiorizarte con la lectura y de ahí también hacer algo de teatro? Sí, yo elegí el principal, que es una chica que se llama Anita. Y bueno, de ahí lo fui armando, también usé mi imaginación y pues, lo armé. Tomás, ¿qué libro elegiste y cómo trabajaste con él? Se llama Divergente. El libro en realidad lo leí hace poco y yo no tenía el libro preferido, ¿no? Porque me encanta leer y leía de todo un poco. Pero bueno, una vez me comentaron de este título, ¿no? Y me dieron ganas, ¿no?, de leerlo. Entonces, bueno, después lo adquirí y cuando lo empecé a leer me reenganché y me di cuenta como que el libro tenía que ver mucho conmigo, ¿no? Porque el libro habla mucho sobre las decisiones, cómo las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida nos van marcando. Y eso como que a mí me llegó y se convirtió, ¿no?, en mi libro preferido. Así que bueno, después a lo largo de los ensayos me fueron surgiendo ideas, hasta que bueno, después nació mi personaje que se llama Grover, que no es del libro, pero es un personaje que está obsesionado, ¿no?, con el libro, que tiene una vida social bastante, digamos, está alejado, ¿no?, digamos, de lo que es el ámbito social. Vive dentro del libro, ¿no? Y él intenta parecerse a los personajes, los tiene como referente, pero no le sale. La función es para todos porque es en el Anfi. Si fuera aquí en Tabla 2 estamos bastante más limitados con el espacio, pero es en el Anfiteatro Municipal el lunes 21 de diciembre con el comienzo del verano a las 8 de la noche, 20 horas, en el Anfiteatro, todos nosotros, Libros Somos Todos, en el que contamos, es una función especial, no la hemos hecho antes, por eso también estamos a full con los ensayos, elegimos escenas de todo el proceso de creación de este año y explicamos un poquito por qué, e invitamos al público a algunas escenas también a participar, así que es una función interactiva y es el cierre del proyecto, por lo tanto nos vamos a llorar todos. Yo ya estoy pensando, ya me imagino en la emoción de ese día, porque es muy fuerte verlos a todos juntos, es muy fuerte repasar todo el proceso y bueno, y verlos ahí en escena, disfrutándolos. Así que los esperamos para todos los que quieran. El lunes 21, 20 horas, en el Anfiteatro Municipal. Pueden adquirir las entradas antes en Tabla 2, salen 40 pesos. O en el Anfi, 50 pesos. Ahí es como para no tener todo el cúmulo de gente y que entren, porque ya hay muchas actividades antes de que entren los chicos a escena. El sábado se va a realizar esta feria de creativos que hemos difundido desde Local Noticias, y algo que va a suceder durante la feria y que es uno de los atractivos que va a tener esta feria en la calle Alberdi es en la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza. Dentro de la biblioteca se realizó un taller literario durante todo este año 2015 con niños los jueves por la tarde, coordinado por Carolina Pitinari, y los chicos escribieron, hicieron producciones todo el año porque esa era la intención del taller, leer y escribir. Han realizado un libro con encuadernación artesanal a cargo de Andrea Molina y el libro, obviamente, la coordinación por Carolina Pitinari. El libro se llama Los chicos escriben y se va a presentar mañana sábado a las 17:30 en la biblioteca en el marco de la Feria de Creativos. Y ahora sigamos con toda la agenda completa que tenemos para este fin de semana. Desde esta noche nada más ya tenemos eventos para participar. Viernes 18, la gran subasta de obras de arte que tienen que ver con esto que se hizo en el 12 Alas, el calendario que se conformó 2016. Cada mes tiene una obra de arte de un artista plástico de Río Tercero. A las 20:30 horas es esta gran subasta de obras de arte. También esta noche se va a realizar un pesebre viviente en la parroquia de Lourdes a las 21 horas. Y mañana sábado 19 tenemos la Feria de Creativos en Calle Alberdi, diseñadores, artesanos, artistas, fotógrafos, músicos, exposiciones en la grieta, proyecciones en la biblioteca, desde las 16 horas allí en la Calle Alberdi en la primera cuadra. Y también el sábado tenemos la Navidad Criolla, que lo hemos difundido aquí en esta semana, el pesebre viviente tan típico y tan lindo que preparan los jóvenes del CEFE, grupos folclóricos, signos, terrenal, los hermanos Querro, entre otros, y un buffet criollo muy, muy bueno para aprovechar y para compartir desde las 21 horas en el Ceferino.
También el sábado 19, un evento muy interesante que están organizando conjuntamente los chicos de Mestiza, El Viajante, Bebedores y Glotones, este espacio para degustar de cosas muy ricas, y también Vintage Bar. El acústico comestible, El Viajante y artistas invitados, y por supuesto tragos y comida a las 23 horas en el patio Vintage. Y el domingo 20, el atardecer en Poesía en el Lago, organizado por el Café Literario Entre Música y Palabras, que estuvo previsto para el sábado pasado y llovió, se pasó para este domingo. Es el cierre de actividades del 2015 y va a ser desde las 17 horas en el Parador Costa Vela. Y cerramos el domingo, cerramos el fin de semana a pura música para compartir, música pop con los grandes de Hipnótica. Cierran el año aquí en Río Tercero con un acústico para disfrutar desde las 22 horas en La Grieta. Agenda completa tenemos para este fin de semana con todos estos eventos que tienen que ver con la música, con el arte plástico, con la fotografía. Así que a disfrutar, Flavia. Qué tentador que se viene. Un dato de agenda que necesito acotártelo porque es importante. La subasta de cuadros, en realidad lo que se recauda de esa subasta, sí, de cuadros, de estas obras, va destinado a Bolsec y a la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján, que trabaja con los chicos que se están recuperando de las adicciones. Exacto. Era un datito que me parecía que no podíamos dejarlo pasar, por más que estemos apurados con el tiempo, porque de allí se desprende la colaboración, que de hecho el espectáculo 12 Alas tuvo este saldo, digamos, de ayudar con la venta de estos calendarios a estas dos instituciones de nuestra ciudad. Exactamente, gracias, Flavia. No, gracias a vos por tanta información y tan linda cómo lo desarrollamos. Muchas gracias, Sole. Gracias. Señor director, ¿podemos anunciar una nueva nota? Sí, muy bien, tenemos tiempo para una nota más y tiene que ver con el egreso, con la colación de las escuelas rurales que se han reunido esta mañana en el auditorio de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. 5 escuelas rurales le han dicho adiós entre lágrimas, quizás a 1, 2 o 3 egresados, porque esta es una particularidad de estas escuelas que trabajan con mucho sacrificio, pero con mucho, mucho amor por cada uno de estos alumnos en especial. Ofrecemos la nota para que usted también la pueda disfrutar tanto como lo hicimos nosotros. Hola, mi nombre es Gladys Sampaulesi, trabajo en la Escuela Rural General Martín Güemes, Campo Gioda, y bueno, con un poco de tristeza y de alegría porque ya es el último año de trabajo. Si Dios quiere me voy a jubilar. Egresan los niños de tu escuela, ¿aproximadamente cuántos chicos son? El número de alumnos en este año es de 10, pero tengo mi compañera que es suplente porque yo estoy en tareas pasivas. ¿La suplente, el nombre? Castañón Lucrecia, dijo, estoy en el lugar de Gladys. ¿Cómo es la vinculación con los chicos en la escuela rural? Es muy linda, realmente es algo que no se pierde, día a día ellos se van dando más cariño y uno le da cariño a ellos, así que yo hace 4 años hace que estoy ahí adentro y pensar nomás que me voy a tener que ir en algún momento, yo no quiero saber nada. ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenos días, Mariela Delgado. ¿Y a qué escuela? Yo represento a la escuela Paula Albarracín de Almafuerte, zona rural de Almafuerte, Salto Norte más precisamente. ¿Cuántos chicos egresan de tu escuela? No tengo egresados de nivel primario, solamente un jardinerito de 5 que egresa en esta oportunidad, tengo 5 alumnos. Sí, hace 15 años que estoy en la escuela rural José Hernández. Es una escuela que está a 26 kilómetros de acá de Río Tercero. Es mi pasión. La escuela rural realmente es como irte de tu casa a otra casa y compartir con hijos, porque los alumnos son un poco nuestros hijos también. Están 8 años con nosotros. Este año tengo 6 alumnos y egresan 3. Mi nombre es Lilian Mazaglia, yo doy clase en la Escuela Ballesteros Barros, pertenece a Almafuerte y la localidad es de Banda Sud. Yo hace 23 años que estoy en la escuela y este año la escuela cumplió 75 años. Egresan 2 alumnos de sexto, 1 de sala de 4 y otra alumna de sala de 5. Son números que la verdad no estamos acostumbrados a manejar cuando los egresos comúnmente son de 25 o 30 alumnos. ¿Qué es esta realidad de tener tan poquitos en este tiempo y que uno se encariña de una manera tan especial? Bueno, sí, eso, que compartir en una misma aula tantos años con niños desde 4 años hasta sexto grado, que tienen 11, 12 años, es el vínculo tan importante que se crea, tan profundo. Entonces ahora estas despedidas para nosotras son siempre alegría, pero también desprendernos de estos niños que han sido nuestros durante tanto tiempo.
¿Se hacen largas las horas con tan pocos alumnos? Todo lo contrario, son pocas las horas. Hicimos así y son las 12, miramos el reloj y no, se pasa volando. Porque bueno, al ser personal único también hacemos todo, desde que llegamos, el desayuno, la colación. Bueno, las chicas algunas tienen almuerzo también, así que bueno. Bueno, realmente maravillosa. Es decir, yo tengo 33, ya van casi por 34 años de servicio y creo que no lo cambiaría por nada. ¿Cuál es tu nombre? Patricia Fernández. Bueno, ¿y a qué escuela representas? En la escuela Yapeyú, la que está acá a la salida yendo para el más fuerte. Muy bien, ¿y tu nombre? Noelia Taborda y soy la señorita del jardín que depende del anexo del Jardín Sabio, que funciona en la Escuela Rural Yapeyú. ¿Cuál es la experiencia del egreso de este tiempo, de los pocos alumnos que generalmente egresan? ¿Cuántos tienen ustedes? Este año tenemos un solo egresado. Hermoso, bueno. Y la experiencia es que, como te habrán dicho mis compañeras, nosotros los criamos a los chicos, los recibimos pequeñitos desde el jardín y los tenemos todos los años con nosotros y son casi nuestros hijitos, porque los vemos crecer y vemos todo su proceso de madurez, de crecimiento, de adaptación a la sociedad, a la escuela, y bueno, es una aventura maravillosa. Y una anécdota recién, ¿en qué vinieron ustedes recién acá al acto de colación? No sé si lo podemos hacer público. Bueno, vinimos en camión porque no teníamos los medios para poder venir, así que un papá se ofreció y vinimos en el camión. Estos chicos son de una comunidad que está inmersa en la ciudad de Río Tercero. Claro, la mayoría de ellos trabajan en los cortaderos de ladrillos que están para atrás de la industria Pancor y pertenecen a la comunidad boliviana. La mayoría, tenemos niños también de nuestra comunidad argentina, pero la gran mayoría de nuestra población escolar son hijos de bolivianos. Y eso hace también que sean más ricas nuestra experiencia y nuestras vivencias ahí, porque conviven dos culturas. ¿Cómo te llamas? Wilson, con W. Wilson con doble B. Muy bien, contame, ¿a qué escuela vas? Segundo. Vas a segundo grado, ¿y el nombre de la escuela te acordás? Yapeyú. ¿Y cómo se llama la seño? Seño Prati. ¿Y qué haces cuando vas a la escuela? Mi tarea. ¿Te da mucha tarea? No, pero un poco. Bueno, ¿y vos cómo te llamas? Alexander, ¿y cuántos años tenés? 5. Bueno, qué lindo abrazo que me diste cuando llegaste. ¿A la seño le das ese abrazo? Mi número. Sí. Muy bien, agradecer también al Círculo de Jubilados y Pensionados de Río Tercero que nos ha traído una salutación, para Navidad, para fin de año, para las fiestas, en la persona de quien es la referente, ¿no? María Cristina Chavero, a quien le agradecemos todo lo trabajado y lo desarrollado durante el año y también la posibilidad que hemos tenido todo el año de hacer notas permanentemente con el Círculo de Jubilados gracias a las gestiones que ella nos iba realizando en ese espacio donde trabajan realmente de una manera muy especial. Vamos a las cotizaciones, sí, vamos cerrando la edición de hoy de Local Noticias. ¿Qué pasó con este dólar que ahora anda libre y suelto? ¿Cómo debería ser? Bueno, opiniones, nos reservamos. El dólar para la compra 13 pesos con 75 centavos y para la venta 13 pesos con 95 centavos. El euro para la compra 10 pesos con 85 centavos y para la venta 11 pesos con 50 centavos. También se reactiva sin duda la actividad en la Bolsa de Comercio de Rosario con la confianza que va ganando esta entidad para realizar las negociaciones correspondientes ya con este precio del dólar que venimos manejando desde el día de ayer tras la liberación del cepo cambiario. La cotización, bueno, han sido creo que diferentes. Bueno, vamos a ofrecer correctamente la información como corresponde, no es esta la que corresponde al día de hoy, quizás un error de tipografía o de búsqueda, así que nos rectificamos y vale la pena ofrecer la información cuando es correcta. Así que muchas gracias por su paciencia y disculpe no poder dar las cotizaciones del cierre matutino de la jornada de hoy. Material que usted puede conseguir entrando a la página web, por supuesto, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a hablar del clima, ¿le parece? Sí, vamos a ver qué va a pasar con las temperaturas, pero vamos a recordar la mínima y la máxima establecidas para el día de hoy con esta postal de fondo nocturna de la ciudad de Río Tercero, del centro, con el pino navideño en la espera de la Navidad. 12 grados la mínima hoy, 24 grados la máxima. Mañana sábado, aparentemente soleado, 13 grados la mínima, 25 grados la máxima. Y el domingo también soleado, 16 de mínima, 28 de máxima.
Muy bien, nos despedimos. Si Dios quiere, el día lunes nos volvemos a encontrar para volver a vivir otro segmento informativo a través de Local Noticias. Que tenga un hermoso y bendecido fin de semana. Disfrute con su familia, con sus afectos, haga cosas lindas y espere que se va a dar lo que usted está esperando cuando hace permanentemente las cosas que tiene que hacer para que esto suceda. De usted depende también en gran parte. Muy buen fin de semana. Gracias por su atención. Mi vida.